Buenos días, amigos aficionados a las figuras de acción y coleccionables. Continuamos con nuestros videos de revisión y unboxing de figuras de acción. Bueno, el día de hoy no vamos a tener tanto como que unas figuras de acción. Tenemos fósiles de dinosaurios que son rompecabezas en 3D. Que la verdad, bueno, no sé si decirles que están muy padres. Aquí en la foto se ven muy padres. Aquí las partes se ven muy padres, así que yo me imagino que sí. Y ahora se preguntarán, ¿y ahora qué traes tú? ¿Por qué andas con lo de los fósiles? Y creo que es obvio para los fanáticos de la línea de Transformers, de War for Cybertron, principalmente en la parte de Kingdom. Pues vamos a ver ahí que tenemos nuestros fossilizers. Y de ahí salió la idea de implementar más, hacer más grandes los fósiles. La verdad, no creí que los fósiles me fueran a gustar tanto como los dinosaurios en sí. Y mírenme, aquí estoy juntando estos. En sí, estos fue porque andaba ahí de visita en una tienda. Podría decir que son de las tiendas de dólar. Ya ven que hay unas tiendas que los precios son como que de un dólar. Y de ahí fue donde las vi. No costaron el equivalente a un dólar. Fue casi $2. Pero bueno, pues vamos a hacer el armado y al final pues sirve que los comparamos con nuestros fósiles de Transformers. A ver qué tal se ven, a ver si nos pueden hacer montón. Bueno, pues ahora sí vamos a abrirlos. Ah, bueno, antes de abrirlos, viene la foto de un Triceratop. Bueno, la imagen de un Triceratop y trae dos más, que es un Stegosaurio y un, creo que es un Iguanodon. Que este sí se le ven las crestas del Stegosaurio y este no se le ve nada, así que me imagino que es un Iguanodon. Creo que así se llaman, si no, corríjanme, porque la verdad ando ya un poquillo oxidado en cuanto a los nombres de los dinosaurios. Y pues nada más encontré esas dos, no sé si haya una tercera o no sé si haya otras variantes. Pero bueno, pues creo que nada más vamos a tener esos dos moldes diferentes. Bueno, ahora sí vamos a abrirlos y a armarlos. Y muy bien, pues ya tenemos aquí a nuestros fósiles de dinosaurio. Como se dan cuenta, como se pueden dar cuenta, se ve que brillan en la oscuridad y vaya que brillan mucho. Me han tocado figuras más caras que se supone que es su atractivo brillar en la oscuridad y a la mera hora pues se les va el brillo luego. Pero estos sí se mantienen ahí prácticamente todas las noches iluminando el cuarto. Y también algo que me sorprendió, creí que iba a batallar más para poder posar allá al carnívoro, al bípedo, pero no, vean, se mantiene muy bien, no batallas mucho para poder balancearlo. Están bien livianitos, demasiado livianitos, y también hay que tener cuidado con las cabezas, de repente, sí embonan bien, sí las puedes mover, pero como que está el huequillo algo grande, por lo que batallas de repente para mantener ciertas posiciones. Pero bueno, los dos abren lo que es la mandíbula. Están muy detallados. La verdad me agradaron mucho. Sí se sienten muy suavecitos. El material medio muy suave. Así que bueno, no creo que se les vaya a romper, eso sí. Sí se ve que les van a aguantar. También los fanáticos de dinosaurios, de los fósiles, creo que les van a gustar mucho. Vamos a checar rápidamente medidas. Vamos con el bípedo, que va a medir de largo 24 centímetros. De altura hasta la cabeza son 12 centímetros. El estegosaurio
No está totalmente alargado, pero bueno, mide 20 centímetros y de altura 9 hasta la columna y 10.5 hasta las crestas. Como ven, sí se ven muy, muy padres. Yo se los recomiendo. A ver si no se nos cae. Como les digo, no es muy difícil balancearlo, pero sí tienes que tomarte tu tiempo. Y acá se supone que tiene que estar sobre sus cuatro patas, pero esa está demasiado cortita. Y si lo bajas, pues ya vieron que el cráneo llega hasta el piso. Por eso prefiero mantenerlo así. Bueno, pues estos te pueden servir mucho. Por ejemplo, la raza que le gusta hay como que crear escenarios con sus figuritas de Lego, de Mega Constructs. Ya le pueden como que ampliar más ahí, tipo Jurassic Park. Y también ya les había mencionado que yo los quería principalmente para como que hacer más grande nuestro ejército de los Fossilizers, de los de Beast Wars. Más que nada porque se ven bien. Ya sabemos que estos no se pueden transformar ni nada. De hecho, los que sí son Transformers se transforman demasiado raro. Pero pues ahí vamos ampliando más nuestro parque jurásico. Allá el de atrás no supe qué tipo de dinosaurio era. Allá para los fanáticos, encontré varios que tenían de dos dedos. Obviamente el más famoso es el Tiranosaurio Rex. Pero bueno, aquí podemos ver la diferencia de los cráneos. Que el Tiranosaurio tiene más alargado lo que es el hocico. Y este lo tiene un poquito más redondo. Allá para los que conozcan, bípedos. Carnívoros de dos dedos con el cráneo no tan alargado como un tiranosaurio. Y ya está. ¿Qué tal ahí nuestro parque? ¿Les agrada? ¿No les agrada? Yo digo que se va a ver muy bonito. El precio es súper económico. Así que, pues, de repente estas las vas a encontrar en tiendas. Así que venden no muy caro. Por ejemplo, también de que los soldaditos de esos, como los de Toy Story, pero en versión chiquitos. Que pues están pegados a la base y son de un solo color. Bueno, son de ese tipo de figuras. Lo cual no, pues de repente no son muy difíciles de conseguir. Y como les digo, no son muy caras y son aguantadoras. Así que muy recomendables. Pues aquí les puse una idea de qué pueden hacer con ellos. Yo todavía voy a ir a ver si puedo conseguir más de otras versiones. No he visto de otras, pero sí he visto de otras marcas que venden ahí. Pero bueno. Ahí de repente no hacen mucha escala, pero se van a ver bien ahí con el resto. Van a dar el gatazo. Bueno, pues hasta aquí nuestro video, amigos. No olviden dejar su like, no olviden dejar su comentario. Ahora sí, nos vemos en la próxima.